Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Civil 3. Estamos ya en la semana número 16 y nuestra última semana. Entonces, el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el de ineficacia de los efectos de la partición de la herencia. El objetivo de nuestra clase, pues, es que ustedes puedan conocer y comprender cuándo y por qué surge la ineficacia en la partición de los bienes hereditarios, consecuencia de las mismas, aplicando para ello, pues, los conocimientos ya adquiridos de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Hablábamos respecto a la obligación, pues, recíproca de los coherederos al saneamiento de los bienes adjudicados, ¿verdad? Mencionábamos que el artículo, pues, 1109, el artículo 1109 del Código Civil, pues, contempla esa obligación recíproca de saneamiento, ¿verdad? Al indicar, pues, los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos, y en el Código Civil, pues, se denomina saneamiento, a lo que en el derecho comparado, pues, se le conoce como garantía. Y reconoce, pues, sus dos formas tradicionales: una cuando, pues, asegura la posesión pacífica de la cosa, que en este caso, pues, estaríamos hablando sobre esas garantías por evicción, y la otra asegura, pues, la posesión útil, que es, pues, la garantía por vicios ocultos, y es normado por el artículo 1543 de su Código Civil. Ese artículo, pues, regula que el enajenante, pues, está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. Entonces, en cuanto al término de evicción, pues esto significa la pérdida de un derecho por consecuencia, pues, de una sentencia condenatoria. La evicción produce como efecto jurídico la obligación de saneamiento. Entonces, el saneamiento por evicción se significa, pues, o la obligación que existe por parte del vendedor de devolver lo recibido y de indemnizar por daños y perjuicios al comprador, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues, cuando hubiere tenido, pues, lugar la evicción. Siendo así, pues, estos artículos, pues, contienen un específico medio de la tutela de la justicia, de esa tutela de la justicia, pues, del reparto particional, que consiste en la obligación recíproca de los coherederos al saneamiento de los bienes adjudicados. Sin embargo, pues, esta regulación, pues, es algo incompleta y, de igual manera, pues, también confusa. Siendo así, pues, el artículo 1109, pues, se presenta, pues, o está redactado, pues, de un modo incorrecto, en virtud, pues, que de acuerdo al artículo, pues, literal, conduce a un resultado, pues, absurdo, ya que los coherederos, pues, en vez de obligarse a la llamada garantía contra la evicción, pues, quedan obligados al propio hecho lesivo de la evicción, ¿verdad? Lo que ocurre es que nuestro Código Civil, pues, no distingue cómo sería lo correcto, ¿verdad? Las dos fases sucesivas que se dan en el íter de la evicción como hecho de relevancia jurídica. Entonces, aquí aparece la frase en la que el peligro o riesgo de evicción opera la llamada garantía contra la evicción. Esto, pues, consiste en un específico contenido obligacional que revierte, pues, en una acción redefensa en pro
de la pacífica e indiscutida posesión pues, de los bienes adjudicados. Siendo así, y la fase pues, posterior correspondiente a la consumación de la evicción, se sitúa pues, dentro del ámbito de la responsabilidad, ¿verdad? Con una repercusión pues, indemnizatoria, tal y como dispone pues, el artículo 1109 de su Código Civil, y de igual manera pues, el grado de imprecisión de ese artículo pues, lleva a la incertidumbre acerca de la extensión misma del contenido obligacional, que viene a imponer pues, el saneamiento. Solamente menciona el caso de la evicción y se olvida de su correlativo, es decir, de los vicios ocultos que pudieran haber en el bien, ¿verdad? Esto, pues, con independencia de cuál sea la solución en este punto, las lagunas e imprecisiones que se presentan en la regulación, pues, en este campo, pues, aconsejan que se pueda aclarar, ¿verdad?, su estudio en cuanto al plano del fundamento que legitima la recíproca obligación de los coherederos al saneamiento, pues, de los bienes adjudicados. Entonces, en cuanto a esto, pues, cabe agregar que el régimen de saneamiento, esta obligación y de garantía, además de recíproca entre coherederos, pues es en cuanto a su extensión proporcionada al haber hereditario de cada uno en cuyo sentido pues es mancomunada, simple o a prorrata, ¿verdad? Pero si alguno de ellos resulta insolvente y no pudiera satisfacer su cuota, responderán, pues, de su parte los demás en la misma proporción, ¿verdad? Deduciéndose de la parte correspondiente al que deba ser indemnizado, bajo cuyo aspecto la obligación, pues, es solidaria. Esto, pues, lo podemos encontrar en el artículo 1117 de su Código Civil. De igual manera, dentro del fundamento del saneamiento en la partición de la herencia, pues tenemos que la cuestión pues, del fundamento que justifica el saneamiento en la partición de la herencia, pues no debe resolverse en el contexto dialéctico, ¿verdad? De su naturaleza traslativa o declarativa. Así también, pues, esa incidencia que se estudia, pues, dentro del proceso de atribución de la propiedad exclusiva de los herederos, dicho fundamento, pues, también puede explicarse desde el plano general de la función que cumple la partición de la herencia. En este sentido, pues, hay que tener en cuenta que la partición de la herencia, pues tanto por su significado como por su finalidad, pues desempeña una función, ¿verdad? Esa función que se encuentra muy bien marcada en cuanto a la vertiente o faceta distributiva. Esa faceta distributiva que viene pues inmersa en el propio hecho de partir, ¿verdad? Se realiza pues en atención a diferentes criterios según el tipo o clase de partición. Según el tipo o clase de partición, pues que tomemos nosotros por referencia, pero también pues determina un resultado particional que queda plasmado en las correspondientes adjudicaciones a los herederos de los bienes y derechos que configuraban el haber hereditario. Sobre esta base, pues debemos considerar, ¿verdad? A priori, que dicha distribución o reparto se quiebra o viene a menos en su valor cuantitativo cuando acontece alguno de los supuestos previstos para el saneamiento.
ya sea la evicción de un bien adjudicado o podría ser también la constatación de un vicio o defecto oculto que lo haga pues impropio para el uso que se destina o desmerezca pues claramente su valor, ¿verdad? Entonces, habiendo pues aclarado esos dos puntos que se tienen sobre el saneamiento, uno que puede ser por evicción y el otro que puede ser por encontrar vicios ocultos, ¿verdad? Y el fundamento pues entonces del saneamiento entre los coherederos pues se presenta como una aplicación del principio de igualdad. Su finalidad no es otra que tutelar pues la integridad y el equilibrio de las cuotas o particiones de herederos a través del reparto proporcional de los daños y perjuicios que puedan menoscabar la atribución de uno de ellos. Esta proyección pues, del principio de igualdad en el campo de saneamiento, pues entre los coherederos, no es producto pues de una mera ficción jurídica, ¿verdad? Que haya querido o que haya plasmado por parte del legislador, sino que su carácter positivo, pues es decir, su valor de criterio técnico jurídico que justifica y ordena pues este ámbito normativo, no solo se sustenta pues en el plano de la función distributiva de la partición, sino que además pues su realidad y correspondencia con los institutos objeto de estudio se puede corroborar tanto a la luz de los correctos antecedentes históricos como en la sistemática que sigue nuestro Código Civil. En cuanto pues a este punto sobre el saneamiento, ¿verdad? Entonces, el principio de igualdad como fundamento de la responsabilidad por evicción entre coherederos pues viene reforzado. Viene reforzado por el propio alcance sistemático que presenta pues dicho principio a lo largo de la regulación de la partición de la herencia. Tenemos el régimen del saneamiento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este régimen, en cuanto a este régimen de saneamiento, pues podemos mencionar que nuestro Código Civil, pues no distingue cómo sería de desear, pues las dos fases sucesivas que normalmente, pues se dan en el saneamiento por evicción. Estas dos fases se pueden configurar, pues técnicamente, en torno al alcance de la expresión en latín que es praestare evictione, ¿verdad? Esa frase y con base a esta referencia, pues se puede precisar que el íter o proceso de evicción, pues hay un primer momento, ¿verdad? Llamado dependente evictione, ¿verdad? En el que el referido, pues, praestare evictione, pues da vida a una fase obligacional caracterizada por la prestación de garantía que asume el vendedor, ¿verdad? Respecto de la posesión libre e indiscutida del comprador, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, pues esa fase obligacional, pues releva pues la notable incidencia de las nociones de garantía y riesgo en la concreción pues del instituto de la evicción.
En ese sentido, pues una expresión pues muy clásica y utilizada pues en la actualidad es de garantizar contra el riesgo o peligro de evicción, ¿verdad? Entonces, procede de un primer plano de evolución en el que la tutela pues contra el posible perjuicio derivado de la evicción se materializó de un modo autónomo y separado, ¿verdad? Entonces, acudiendo a la forma promisoria de las estipulaciones como cauce o medio idóneo de garantía. El segundo plano, segundo panorama que podemos mencionar, pues se encuentra delimitado en torno al desenvolvimiento jurídico de la tutela o defensa contra el peligro de evicción, ¿verdad? Entonces, quedó pues ya integrada en la estructura del acto o negocio en cuestión. Entonces, el contrato de compraventa representó, sin lugar a dudas, pues el marco por excelencia de esa integración. La obligación de garantizar contra la evicción, pues se pasó a ser una consecuencia natural del contrato en virtud, pues, de su accesoriedad respecto de una de las principales obligaciones del vendedor, la de mantener al comprador en la posesión libre e indiscutida de la cosa vendida, ¿verdad? Entonces, para que el comprador pueda exigir el cumplimiento de la prestación de garantía en orden al resarcimiento de los daños y perjuicios producidos por la evicción, pues es necesario que previamente pues haya notificado al vendedor la demanda de evicción. La citación de evicción pues constituye de esa forma pues una auténtica carga o requisito para el ejercicio del derecho del comprador a ser indemnizado. Entonces, en la partición de la herencia, pues contrariamente a lo que pudiera pasar, pues la prestación de garantía no incumbe recíprocamente a los coherederos. Entre ellos, pues no se realiza ninguna permuta o cesión recíproca de cuotas o partes ideales de derecho alguno. Sin duda, pues cuando proceda, que generalmente pues será cuando la adquisición pues se haya realizado a título oneroso. La prestación de garantía correrá pues a cargo del transmitente, del causante, por lo que el coheredero que sea demandado por evicción pues deberá notificarle la demanda a los efectos de poder exigir la correspondiente pues indemnización si se consuma la evicción. También deberá comunicar pues la demanda de evicción a los restantes coherederos, esto pues con el fin de poder aportar los medios de prueba pertinentes a su derecho. Una segunda cuestión que surge es que del saneamiento este acontece cuando se consuma la evicción, es decir, cuando el comprador o el coheredero adjudicatario pues se ve privado de la posesión de la cosa por una sentencia firme. Esto pues en virtud del vicio o defecto del derecho transmitido, ¿verdad? Entonces, lo que mencionábamos en latín de la frase esta de praestare evictioni da lugar pues a una fase de responsabilidad que tiene por objeto pues el resarcimiento del daño ocasionado por la evicción, ¿verdad? Entonces, el contenido pues del resarcimiento varía pues según la naturaleza y las características del acto o negocio en cuestión. Tenemos que cuando cesa la obligación de saneamiento.
Nuestro Código Civil, pues en el artículo 1110, estipula que la obligación de saneamiento solo cesará en los casos siguientes. Uno, cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente. Dos, cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuese ocasionada por culpa del que la sufre. Entonces, acá cabe destacar que no contienen pues todos los supuestos por los que puede cesar la obligación de saneamiento en la partición de la herencia. Como ejemplo, pues podemos mencionar el perecimiento pues de la cosa en poder del comprador, la pérdida de la posesión pues de un acto de autoridad pública y la naturaleza pues del bien adjudicado. Tenemos el régimen de saneamiento en adjudicación de créditos. Aquí tenemos el fundamento legal que es el artículo 1115 de su Código Civil. Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos pues no responden de la insolvencia posterior del deudor y solo pues son responsables de su insolvencia al tiempo pues de hacerse la partición. Por los créditos calificados de incobrables pues no hay responsabilidad. Esto pues según el artículo 1116, ¿verdad? El saneamiento, pues en la adjudicación de los créditos, se planteó, pues en torno al régimen de garantía, pues que se debía establecer esto, pues respecto a las rentas, de la herencia que eran, pues asignadas en la partición. En nuestro derecho, nuestro Código Civil, pues este saneamiento, aunque contemplado, pues específicamente, tanto para el supuesto de adjudicación de rentas como de créditos, pues no contiene una regulación especial. De ahí, pues, que se suponga la aplicación, pues, del régimen previsto para el saneamiento en general, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la obligación recíproca de los coherederos al saneamiento de los bienes adjudicados. Ahora bien, pues tenemos la ineficacia de los efectos de la partición de la herencia. Esto lo encontramos fundamentado desde los artículos 1118 al 1123 de su Código Civil, ¿verdad? Entonces, tenemos que para que la partición pues despliegue todos los efectos previstos conforme a su naturaleza y función, pues es necesario que ésta pues se haya realizado válidamente respecto pues de los elementos esenciales del acto exigidos por el ordenamiento jurídico. Así también que a su vez pues no se vulnere o lesione los derechos o intereses legítimos de terceras personas, ¿verdad? Caso contrario, pues la ineficacia de la partición pues puede acontecer como una clara sanción por infracción. Esa infracción que se pudiera ocasionar a las normas del ordenamiento jurídico que imperativamente pues regula determinados aspectos de la misma. Esta infracción pues supone, por tanto, la existencia de una discordancia entre la partición pues llevada a cabo y la prevista por el ordenamiento en orden a sus presupuestos y requisitos. Estas razones o causas que pueden producir pues la falta de idoneidad de la partición realizada pues son simplemente son múltiples, variadas y dependerán pues de una buena lógica de la tipicidad requerida pues según la naturaleza de la partición de que se trate.
En términos muy generales, pues estas causas de ineficacia pueden corresponder a los siguientes ámbitos. A los actos mortis causa, si la partición pues la efectuó el causante en testamento, de los negocios pues entre vivos, ¿verdad? Si fue realizada por convenio entre los herederos, a la ejecución pues de los mandatos. Si la practicó pues un contador partidor a las resoluciones judiciales o arbitrales en sus respectivos supuestos y por último a los casos de ineficacia resultantes de la rescisión de la partición, ¿verdad? Entonces, siendo así, pues nuestro Código Civil dedica, pues le dedica a la ineficacia de la partición en un espacio, ¿verdad? Como les indicaba, de los artículos 1118 al 1123 de su Código Civil. Podemos mencionar que de igual, pues es incompleta, toda vez de que, por lo que para cubrir pues los vacíos e insuficiencias del código, en esta materia pues cabe perfectamente el recurso a las reglas sobre las demás suertes de invalidez e impugnabilidad de los actos y negocios jurídicos, ¿verdad? Entonces, esa ineficacia legal viene a ser la situación jurídica que se da cuando el testamento pues no produce los efectos previstos, es decir, queda sin efecto, ¿verdad? Entonces, esto pues lo encontramos regulado desde los artículos 1118 al 1123, específicamente el capítulo 5 del título 3 del libro número 3 del Código Civil. La nominación pues de rescisión y nulidad de la partición. Tenemos las modalidades de la ineficacia de los efectos de la partición de la herencia. Acá podemos mencionar de que vamos a encontrar particiones rescindibles, particiones anulables y particiones nulas. Cuando hablamos de nulidad de la partición, pues nos estamos refiriendo a lo siguiente. La nulidad absoluta o radical de la partición, pues se produce cuando existe un vicio o carencia pues sustancial en los elementos pues esenciales del acto, o bien cuando ésta pues se realiza vulnerando pues lo preceptuado imperativamente en la ley, ¿verdad? Es decir, la nulidad de pleno derecho deberá apreciarse, ¿verdad? Si son actos contra la ley. En ambos casos pues debe entenderse pues que la partición pues no es válida, es decir, es ineficaz desde el momento de su celebración, asimismo, pues será pues absolutamente nula. Entre otros casos, cuando falta la certeza de la muerte del causante o se realice sobre la base de la invalidez o pérdida de vigencia pues, de un testamento. También, fuera de los casos pues, que hemos mencionado, precisamente el artículo 1122 regula pues, un supuesto típico de nulidad. Estipula que la partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto pues, su personalidad perjudique a otros interesados, ¿verdad? Entonces, en este supuesto, pues se trata de un caso de heredero aparente, ¿verdad? Es decir,
que el heredero, pues que resulta investido de un título sucesorio que inicialmente pues se presenta como válido, pero que en realidad no lo es, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le instituye pues en el testamento, aparentemente válido, que después es declarado nulo, o cuando su título pues proviene de un testamento revocado, ¿verdad? Aunque el precepto pues dispone la nulidad dada la condición iuris del título de heredero para la validez de la partición. Debe matizarse pues de que se trata de una nulidad parcial, ¿verdad? Ese principio de conservación pues o favor partitionis que afecta pues únicamente al lote adjudicado, al heredero aparente, de ahí pues que los demás herederos pues puedan completar la partición acordando por unanimidad el repartirlo de repartir el lote, ¿verdad? Entonces, la nulidad de la partición pues se produce cuando existe un vicio o carencia sustancial en los elementos pues esenciales del acto o bien cuando ésta se realiza pues vulnerando lo preceptuado imperativamente en la ley. Cuando hablamos de anulabilidad de la partición, bueno, a esta podemos mencionar pues que es la causa de ineficacia si el acto jurídico pues si el acto jurídico pues tiene inmerso algún vicio o produjo pues alguna lesión a un derecho protegido, pues será simplemente anulable dentro de los requisitos que de tiempo, ¿verdad? Esos requisitos de tiempo y forma que la ley pues establece para cada caso, siendo la posibilidad de subsanación pues lo que principalmente pues señala la línea divisoria entre las dos especies de nulidad, ¿verdad? Entonces, la partición será anulable cuando concurriendo pues los elementos esenciales del acto o se dé, ¿verdad? No obstante, algún vicio o defecto pues que afecte la voluntad, ya sea como falta de una plena capacidad de obrar, ¿verdad? Que ahí estaríamos ante un defecto de la capacidad o la ineficacia o por la inexistencia, por la existencia de los llamados vicios del consentimiento, ¿verdad? Recordemos de que cuando hablamos de vicios del consentimiento, pues nos estamos refiriendo a eso de el error sustancial, el dolo, el causante, la intimidación o violencia, ¿verdad? Que pudiera en determinado momento, pues sí, haber sucedido. El artículo 1120 pues regula la partición anulable, ¿verdad? La partición pues será anulable si se hubiere hecho con preterición pues de alguna persona que haya tenido pues título para heredar en el momento de abrir la sucesión. Pero solo en el caso que hubiere mediado dolo o mala fe por parte de sus coherederos. Decretada
pues la nulidad de la partición, los bienes siguen, los bienes siguen estando en comunidad y procede pues en consecuencia una nueva partición. Entonces, la anulabilidad de la partición pues corresponde a que será anulable si hubiere hecho, si se hubiere hecho con preterición de alguna persona que haya tenido título para heredar en el momento pues de abrir la sucesión. Pero solo en el caso que hubiere mediado dolo o mala fe por parte de sus coherederos, ¿verdad? En cuanto a la rescisión, bueno, podemos mencionar que respecto a la rescisión, pues procede por dos causas, ¿verdad? Una, por aplicación de la doctrina general de los contratos, y otra, por causa específica de este negocio jurídico. Entonces, en el primer punto, que es por aplicación de la doctrina general de los contratos, pues estamos mencionando que serán rescindibles, ¿verdad? Serán rescindibles las particiones válidamente celebradas en el supuesto establecido que regula pues el artículo 1118 de su Código Civil. Las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en los que puedan ser los contratos en general, ¿verdad? Entonces, en el segundo aspecto, el artículo 1119 de su Código Civil, pues establece que las particiones hechas judicialmente, pues no pueden ser rescindidas, sino en los casos de saneamiento u otra causa legal, ¿verdad? Esto pues conforme a los efectos de la partición, ¿verdad? Recordemos que el efecto de la partición, así en términos muy generales, pues es la extinción, es la disolución de esa comunidad de herederos, ¿verdad? Para que una persona en específico pues pueda tener la titularidad de ese bien, ¿verdad? Es decir, que pueda tener, pues ya pueda disponer de el bien que se le está otorgando ya en calidad de propiedad, ¿verdad? Recordemos de que mencionábamos pues en su momento, en la clase anterior, si no estoy mal, mencionaba que a través de ese ofrecimiento de la herencia, pues se da el jus de lationis, ¿verdad? Y que ahí, pues ahí hay una esperanza que tengo yo en determinado momento, pues puedo tener yo por ser coheredera, ¿verdad? Entonces, al momento en que se me declara en el auto de herederos, pues heredera ab intestato causante fulano de tal, pues ya se confirma esa esperanza que se inició cuando yo nada más hice la aceptación, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, si yo necesito pues que se disuelva esa comunidad de copropiedad, pues debo de platicarlo entre los demás coherederos y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ponernos de acuerdo si realizamos pues la partición de forma voluntaria, de forma de poder solicitar, ¿verdad? Poder solicitar ante los demás coherederos que se realice esa partición, que se realice esa división conforme pues a lo que a cada uno pues nos pudiera corresponder. Permítame un momentito.
Entonces, tenemos de que esto, pues, la rescisión se da entre esos dos puntos o esas dos causas que pudieran suscitarse. Y por otra parte, pues el artículo 1122 del Código Civil, pues establece que cuando la partición deviene nula, ¿verdad? La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto pues tenga relación con él. Y en cuanto a su personalidad, perjudique pues a otros interesados. Ahora bien, no debemos olvidar pues un principio dominante en la interpretación pues de la impugnación pues de las particiones como el del favor de particiones. La jurisprudencia pues extranjera ha hecho numerosas alusiones y aplicaciones pues de dicho principio, alegando pues los inconvenientes de la indivisión y de la provisionalidad y razones de economía y sosiego familiar. Esto pues para mantener las particiones ya realizadas en cuanto pues sea posible y sin perjuicio pues de llevar a cabo, llevar pues las adiciones o rectificaciones que sean procedentes, ¿verdad? Entonces, las diferencias que van a surgir pues dentro de la rescisión pues respecto con la nulidad y la anulabilidad, pues podemos mencionar lo siguiente. En cuanto a las diferencias, por un lado, pues su distinto origen, en cuanto a la nulidad, pues absoluta, parte de la carencia o vicio sustancial de los requisitos esenciales del acto o contrato, y la rescisión, pues presupone que la relación, pues jurídica, ha sido válidamente constituida, si bien pues concurren, si bien pues concurren pues determinadas circunstancias que obstan pues su eficacia, ¿verdad? Entonces, esto se desprende pues de los artículos 1118 y 1119 de su Código Civil. Otra diferencia que se aprecia pues en relación a los distintos efectos pues que producen la nulidad pues invalida siempre el acto o contrato, mientras que la rescisión es en ocasiones pues compatible, ¿verdad? Compatible con la subsistencia total o parcial del nexo creado, así también y sus consecuencias, pues, o no afectan a todos los interesados o se traducen, pues, en una indemnización que compensa la lesión producida. Entonces, tenemos que, con la anulabilidad, la diferencia, pues, más significativa radica en su fundamento, ya que la anulabilidad, pues, es un vicio o defecto, ¿verdad?, de los elementos esenciales del negocio. Y en la rescisión, pues, la inexistencia de un perjuicio. Perdón, la rescisión sería la existencia de un perjuicio, ¿ya? Las notas pues comunes con la anulabilidad es opinión pues extendida la de que la rescisión pues en su caso especial de anulabilidad ello pues puede derivar que la rescisión pues en nuestro derecho pues supone que la partición se ha practicado válidamente, pero por el concurso de determinadas circunstancias previstas pues legalmente, queda sin efecto si se reclama por algún interesado.
no teniendo por otra parte o por otro medio, pues, o acción para resarcirse del perjuicio experimentado. Así, este perjuicio, pues, constituye la base fundamental de la acción rescisoria. Por otro lado, pues tenemos que el efecto principal de la rescisión, pues es la desaparición de los efectos del negocio, la restitución recíproca de las cosas que fueren pues objeto del negocio. Por esto, pues cuando dicha reparación pues no sea susceptible, no cabe la rescisión, ¿verdad? Por lo que será pues precisa la indemnización del perjuicio ocasionado. Es decir, que el fin pues reparatorio de la rescisión pues se consigue o por el efecto principal de esta restitución recíproca de lo recibido, o por el efecto pues subsidiario, el efecto subsidiario de indemnización a cargo del causante del perjuicio, ¿verdad? Entonces, una cuestión importante dentro de la rescisión y la anulabilidad y la nulidad, pues tenemos que tener en cuenta ese complemento que abarca la partición. El complemento o adición, pues, de la partición es otro de los remedios que el Código Civil pues establece para evitar, ¿verdad? Pero ¿qué va a evitar? Que la partición sea rescindida. En esta dirección, ¿verdad? En esta dirección, el artículo 1123 del Código Civil pues regula, si hecha la partición aparecieren pues algunos bienes omitidos en ella, pues se hará una división suplementaria, ¿verdad? En la cual pues se observarán las disposiciones anteriores. Si se discute, pues si en la denominada omisión de valores u objetos, pues quedan comprendidos los valores reales, ¿verdad? De los bienes, cuando estos pues no han sido resueltos, ¿verdad? No han resultado pues omitidos, ¿verdad? Pero pues se han valorado pues erróneamente. Podemos afirmar pues que materialmente pues también se está pues omitiendo pues un valor cuando en la partición pues no figura el derecho real o algo o de alguno o algunos bienes, ¿verdad? Pues esto ocurre en un desequilibrado o desequilibrio particional en el consiguiente perjuicio para los coherederos pues que sufran el error de la valoración en los bienes pues que han sido adjudicados. El complemento o adición pues de la herencia pues viene a ser una partición adicional, ¿verdad? Esta se produce, por tanto, en aquellos casos en los que no se han tenido pues en cuenta para hacer la partición todos los bienes, pero los omitidos son de escasa importancia comparados pues con los que integran la comunidad hereditaria. Bueno, eso sería pues el tema del día de hoy, ¿verdad? Habiendo abarcado pues los efectos de la partición y esos efectos que se pudieran dar a través que se dan a través de el saneamiento, ¿verdad? Y que nuestro Código Civil pues maneja pues como saneamiento en derecho comparado
se tiene como que es una garantía. Nuestro Código Civil, pues, no abarca el saneamiento, pues, de dos, hay que abarcarlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? El saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. La ineficacia que tiene de los efectos de la partición, ¿verdad? Entonces, entre la ineficacia de los efectos de la partición, pues estamos hablando sobre la nulidad, sobre la anulabilidad de la partición y sobre la rescisión de la partición, ¿verdad? Tenemos como fundamento legal, pues, el artículo 1118 y el 1119 en cuanto a la rescisión, ya que acá, pues, se engloba desde dos puntos de vista, ¿verdad? Sobre dos líneas, ¿verdad? La primera, que es la aplicación de la doctrina general de los contratos, y la segunda, por causa específica de este negocio jurídico, ¿verdad? A manera, pues, de orientarles dentro del curso de derecho de derecho civil, habiendo abarcado, pues, el derecho de sucesiones, ¿verdad? Entonces, y que también este curso, pues, es la base teórica, ¿verdad? De qué es lo que vamos a entender por cada uno de los conceptos que comprende el derecho de sucesiones, ¿verdad? Y que, pues, ustedes mucho más adelante van a desarrollar, pues, ya la práctica, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan un conocimiento, pues, muy general sobre este tema, ¿verdad? Y muy general, pero que tengan ya esa orientación, pues, respecto de cómo se realiza, de cómo se compone o qué es lo que debemos hacer nosotros dentro del trámite de un proceso sucesorio intestado extrajudicial, pues vamos a hacerles mención, ¿verdad? Que dentro del trámite, pues me voy a enfocar de un intestado, proceso sucesorio intestado extrajudicial, ¿verdad? Dentro del trámite, pues, ante ustedes como notarios, pues, en un futuro, de una sucesión intestada, pues, se lleva a cabo en tres fases, ¿verdad? Se va a redactar o se va a iniciar el proceso de la siguiente forma. La primera fase, que comprende la fase notarial de la sucesión intestada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como notarios dentro de esta fase notarial, ¿verdad? Fase notarial, aquí se recuerdan de que una de las funciones que tiene el notario es de asesorar, de modelar, ¿verdad? Modelar, pues, esa idea, esa cuestión, que el problema que le cuentan a usted, ¿verdad? Como notario, como profesional del derecho, su cliente, ¿verdad? Entonces, usted está siendo requerido de parte, a solicitud de parte, va a iniciar, pues, este proceso, ¿verdad? Nosotros nunca podemos iniciar un proceso de oficio. Tenemos que ser requeridos para poder iniciar el mismo. Entonces, como es requerido de parte, pues, nuestro primer documento a realizar, pues, se va a hacer el acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Presentando nuestro requirente, pues, los documentos esenciales para la erradicación del proceso sucesorio intestado extrajudicial. Bueno, ¿y qué nos va a presentar? Pues van a ser el certificado de defunción del causante y los justificativos del parentesco, ¿verdad? Cuando hablamos del justificativo del parentesco, si son los hijos, pues nos van a presentar las certificaciones de nacimiento. Si es la esposa o esposo, pues nos va a presentar el certificado de matrimonio, ¿verdad?
Si en caso, esto es muy, tal vez un ejemplo muy, muy general, ¿verdad? O muy remoto, que puede que tal vez nunca nos suceda esto, ¿verdad? Pero podría ser otro ejemplo en el caso de que el cónyuge, el conviviente o la conviviente, pues nunca contrajo matrimonio, mas sin embargo, pues ya tenían 10 años de vivir juntos, ya tenían hijos. Entonces, este conviviente sobreviviente, ¿verdad? Puede iniciar su declaración, pues, de la unión de hecho judicial, ¿verdad? Entonces, para ello, pues, tendríamos que leer o tener contemplado, pues, lo que regula la unión de hecho, ¿verdad? Ya que se puede solicitar por uno de los cónyuges en caso el otro hubiera fallecido. Y teniendo en cuenta que nuestro ejemplo, pues, ya han pasado, ya habían convivido 10 años, habían tenido hijos, ¿verdad? Entonces se cumplen los fines de la unión de hecho, ¿verdad? Ya hemos sobrepasado el límite o el plazo que estipula la ley para que la unión de hecho sea declarada, ¿verdad? Recordemos de que se debe de tener 3 años de convivencia, ¿verdad? Convivencia maritalmente y haber procreado hijos, ¿verdad? Entonces se cumple y que pues en determinado momento pues nos podrían presentar ya la resolución o sentencia donde se declara pues unido de hecho a nuestro requirente con fulano de tal, ¿verdad? Eso podría ser otro de los justificativos que en determinado momento, según el caso concreto, pues nos pudiera pasar. Esta acta notarial de requerimiento, como todas las actas notariales, pues están afectas a, tributan pues un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Recordemos de que en nuestra acta notarial, pues le vamos a adherir en la primera, en nuestro anverso, se le vamos a colocar la primera, el timbre notarial de 10 quetzales y su timbre fiscal de 50 centavos. En la siguiente hoja, si nuestra acta está compuesta por 5 hojas, también le vamos a agregar a cada una de nuestras subsiguientes hojas un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Otro de los justificativos que obvié mencionar es el documento, ¿verdad? Que acredita la propiedad del inmueble por parte del causante, ¿verdad? En este caso podría ser la escritura, el testimonio de la escritura pública, objeto pues del proceso, o bien pues podría presentarse la certificación debidamente extendida por el registro de la propiedad, ¿verdad? Debe ser reciente, ¿verdad? De todas maneras, nosotros iniciamos con el requerimiento pues con documentos recientes. Más adelante, pues el proceso es algo lento según el tiempo pues, que se lleve algunos trámites en algunas dependencias de gobierno y entonces se vuelve tardío, ¿verdad? Entonces, cuando llegue ese expediente a la Procuraduría General de la Nación, pues puede que hayan ya transcurrido unos 8 meses, un año o 6 meses, ¿ya? Entonces, ya no, nos van a volver, ¿verdad? Por parte de PGN, pues nos va a pedir que se actualicen esos documentos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pues tendremos que presentar, según el criterio que tenga la PGN, sobre estos documentos, ¿verdad? Aparte de que si nos manda, no nos da el dictamen y pues nos pone algunos previos, ¿verdad? Y entonces, que tendríamos que subsanar lo más pronto posible. Bueno, tenemos ya nuestra acta notarial de requerimiento, ya la tenemos. Tenemos nuestros atestados, ¿verdad? Nuestros documentos que soportan pues esa solicitud que hace
el presunto heredero, el requirente, entonces procedemos a dictar nuestra primera resolución, en la cual pues vamos a resolver, ¿verdad?, que se le da trámite a nuestro expediente, que se manda a solicitar pues el informe si la persona, el causante, pues otorgó o no testamento en el registro general de la propiedad y en el segundo registro de la propiedad. Se manda a publicar los edictos, se señala un día y hora para la junta de herederos, ¿verdad? Se manda pues a realizar el avalúo correspondiente, ¿verdad? Para consignarle pues un precio, un valor actual sobre el monto pues que tiene el inmueble, ¿verdad? Así también tenemos que se manda pues a dar el aviso al registro de procesos sucesorios, ¿verdad? A esta primera resolución pues le vamos a adherir nosotros dos timbres, dos quetzales en timbre notarial, ¿verdad? Entonces, esta afecta a nuestra primera resolución a dos quetzales de timbre notarial y le consigna y le pegamos también un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Entonces, como les indicaba ahí en esta primera resolución, pues se declara promovido el proceso sucesorio, se manda pues a avisar al registro de procesos sucesorios según el artículo 2 pues, del decreto legislativo 73-75, en ese aviso pues vamos a consignar nosotros la fecha de erradicación y nombre del solicitante, los nombres y apellidos del causante, los nombres y apellidos de los padres del causante, los nombres de los presuntos herederos o legatarios, si el proceso sucesorio es testamentario, intestado o de donación por causa de muerte. Firmamos, ¿verdad?, según el decreto legislativo antes mencionado, pues estipula de que ese aviso va a contener la firma del juez y sello del tribunal o nombres y apellidos, número de colegiatura, firma y sello y dirección, ¿verdad?, del notario. Entonces, de igual manera, pues no podrá dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio de recibo, ¿verdad?, del registro que fue ya dado, pues el aviso a que se refiere este artículo, ¿verdad? Entonces, si no damos el aviso, pues no podemos continuar nosotros con el desarrollo de nuestro proceso. Así también tenemos que en nuestra primera resolución, pues también mandamos a solicitar los informes a los registros de la propiedad sobre si el causante otorgó testamento o donaciones por causa de muerte. Otra de las cuestiones a resolver es fijar el lugar o fecha y hora para la junta de herederos e interesados, la publicación de edictos, pues citando a los que tengan interés, ¿verdad? Nombrar el experto evaluador, darle intervención a la PGN, establecer pues que lo demás solicitado pues será resuelto en su oportunidad, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, ¿verdad? Esa es ya nuestra resolución. Entonces, el siguiente paso ya es redactar pues nosotros nuestro edicto, ¿verdad? Y mandar a realizar pues esa publicación de los edictos en el Diario de Centroamérica. De igual manera, o el siguiente paso va a ser el dar el aviso al registro de procesos sucesorios, conforme a lo que ya les había indicado de lo que debe de contener este aviso. Así también, es otra de las cuestiones a realizar después de nuestra primera resolución, pues es esa solicitud de informes a los registros de la propiedad para que esto, porque el causante pudo haber otorgado donación por causa de muerte o testamento, y la ley pues indica que el notario que autorice
Cualquiera de los dos actos mencionados, pues debe de dar aviso a este registro. Bueno, ya tenemos todos nuestros informes, ¿verdad? Ya tenemos la publicación de edictos y en esa publicación de edictos es donde se señala, ¿verdad? Se convoca a los interesados que tengan intereses sobre la herencia para que se presenten en tal lugar, en tal día, a tal hora, ¿verdad? Para realizar pues su oposición o su aceptación. Y bueno, teniendo esto, pues podemos realizar nosotros nuestra acta notarial de junta de presuntos herederos, ¿verdad? En esta se hace constar que los presuntos herederos pues expresan su aceptación a la herencia. El cónyuge supérstite podrá pedir pues que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. La inasistencia pues justificada de algún heredero pues no impedirá que se junte, que la junta pues se realice, pudiendo constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho. Bueno, en el supuesto caso de que como ya se mandó a hacer la evaluación, ¿verdad? Se mandó, se recuerdan de que entre nuestra acta mencionábamos de que se debe nombrar al evaluador, ¿verdad? Entonces, en el supuesto caso de que ya tenemos la resolución por parte de DICABI, Ministerio de Finanzas, y ya tenemos el valor real que le asiste a nuestro inmueble, ¿verdad? Objeto de nuestro proceso. Entonces, lo que procedemos a realizar es incorporarlo a nuestro expediente y posteriormente pues realizamos nuestra acta notarial de inventario. El notario pues debe de proceder a faccionar el acta notarial de inventario del patrimonio hereditario, especificando pues detalladamente los bienes, los derechos y acciones que constituyen pues el activo, con su valor actual, ¿verdad? Eso pues consignamos valor actual porque previo ya se hicieron los avalúos correspondientes. El pasivo pues está formado por las obligaciones, los gastos deducibles y las costas pues que gravan la herencia. También pues va a indicar lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. El acta pues se adjuntará pues a los documentos que justifique el pasivo, ¿verdad? Entonces, para redactar esta acta, pues se debe de atender lo indicado en el artículo 555 de su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En ella, pues deberán usar valores numéricos y columnas. Y entonces recordemos de que dentro de nuestra acta notarial de inventario, la única obligación que tenemos es de que después de haberla redactado, le debemos de sacar una copia y esa, la copia, pues la debemos de adjuntar a nuestros atestados de nuestro protocolo, ¿verdad? Posterior a ello, pues ya tenemos nuestra acta notarial de inventario. Entonces, lo que procede es darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación, la PGN, lo que se hace al presentar pues, el expediente a dicha institución para recabar opinión. Dicha opinión pues, es vinculante. En el supuesto caso de que todo estaba nítido, todo estaba en orden y no hubo ningún previo por parte de PGN, entonces, lo que procede es, nos dan el dictamen, ¿verdad? Dan el dictamen y tenemos que redactar pues, el auto declaratorio de heredero. Con el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, en vista de lo actuado y los documentos aportados, el notario pues dictará la resolución final en forma razonada, ¿verdad? Reconociendo como herederos legales a quienes pues corresponda según el orden de sucesión intestada, regulada precisamente en los artículos 1078 a 1084 de su Código Civil. Bueno,
Y tenemos que hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, pues ponemos a los hijos, incluyendo los adoptivos, el cónyuge que no tenga derecho de gananciales, estos heredan en partes iguales. A falta de hijos, heredan los ascendientes más próximos y el cónyuge por partes iguales, ¿verdad? Si solo hubiera una de esas partes, a esta le corresponde pues toda la herencia. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge, pues sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado de ley. Esta declaración de herederos pues se hace sin perjuicio de tercero, ¿verdad? De igual o mejor derecho, lo que puede ser reclamado durante pues los 10 años siguientes, ¿verdad? La segunda fase, que lleva pues un proceso sucesorio intestado extrajudicial, pues viene a ser la fase administrativa, ¿verdad? Esta pues comprende la liquidación de la mortual, ¿verdad? Por parte del Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Entonces, el notario pues entregará el expediente para que procedan a efectuar la liquidación fiscal de acuerdo pues con las disposiciones de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Esta liquidación pues debe ser aprobada por la Contraloría General de Cuentas. Algo a mencionar dentro de, al momento de entregar pues el expediente a la ventanilla de herencias, legados y donaciones en el primer nivel de DICAVI del Ministerio de Finanzas, pues por la situación en la que estamos sobre el COVID-19, entonces pues ciertos trámites, ¿verdad? Ciertos trámites o ciertas diligencias que en ciertas ventanillas pues han cambiado la modalidad, ¿verdad? Para recepcionar pues de las solicitudes o expedientes. En este caso, pues al momento de entregar nuestro proceso para liquidación, pues nos solicitan que debe ir debidamente foliado, que en nuestro proceso, que debe de incorporarse pues un memorial, ¿verdad?, de la entrega del expediente, porque lo entregamos el expediente en original a la ventanilla. Y pues ahora nos lo solicitan en digital también, ¿verdad? Entonces tenemos que escanear todo nuestro expediente, ¿verdad? Todo. Y lo debemos de adjuntar, ¿verdad? En una memoria USB, pues entrega el expediente y también la memoria y nuestro memorial, ¿verdad? Entonces ahí ya le asignan un número y el cual pues nosotros podemos rastrear en línea, ¿verdad? Para ver el seguimiento. Entonces, la liquidación, pues, debe ser aprobada por la Contraloría General de Cuentas y también pasa, pues, por verificación de parte de SAT, entra verificación por el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de DICAVI y, pues, este proceso ahí, pues, es algo tardado, más o menos, o aproximadamente, actualmente está tardando entre unos 3-4 meses, ¿verdad? Para que nos tengamos razón de que ya nuestro expediente pues se encuentra en notificación, entonces hacer la consulta pues vía correo electrónico porque presencial no es permitido, entonces hacemos la consulta vía correo y nos adjuntan pues los documentos correspondientes a la aprobación de la liquidación, para que nosotros pues podamos realizar el pago de impuesto de herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Y si en caso pues hubiera alguna cesión de derechos, pues hacer el pago del IVA del 12%, ¿verdad? Entonces nos indican ahí los formularios a utilizar y el procedimiento para cuando nosotros pues ya hayamos pagado y remitir pues esos escaneos a otro correo para que se le dé el seguimiento correspondiente. Y
el plazo, pues, después de que nos notifican el pago del impuesto, pues empieza a correr el plazo de 10 días. Si no hacemos el pago en ese plazo, pues tenemos que solicitar una actualización de los valores, ¿verdad? Entonces, una vez aprobada la liquidación, pues debe procederse a efectuar el pago de los impuestos correspondientes y así como les indicaba, el plazo que se nos da vía correo electrónico, porque la notificación no lo hacen por esa vía, pero se la hacen al notario, ¿verdad? Al notario, que es el director, ¿verdad? Director y procurador de ese proceso, ¿verdad? Adjuntamos, pues escaneamos nuestros pagos y no así como el procedimiento que ellos nos estipulan en el correo y hacemos llegar nuestros pagos y continúa nuevamente el procedimiento, ¿verdad? Entonces, una vez aprobado, sale de Dicavi, pues nos van a entregar una resolución, aparte de nuestro expediente, y nos van a entregar una resolución donde que ya viene dirigido al registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, la tercera fase que comprende pues un proceso sucesorio o intestado extrajudicial, pues es la fase de titulación y registro, ¿verdad? Entonces, el notario pues está obligado a compulsar el testimonio de las partes conducentes del proceso, ¿verdad? Debiendo pues insertar en todo caso pues los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos, la aprobación de las actuaciones, la liquidación fiscal, ¿verdad? Ese testimonio con duplicado pues se debe presentar a los registros correspondientes dentro de los 15 días siguientes a su compulsión y dará además pues los avisos que corresponden para los traspasos, ¿verdad? Teniendo esto, pues aquí pues podemos mencionar una cuestión de que si fueron varios los que radicaron, varias personas los que radicaron el proceso sucesorio, pues van a ser coherederos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento en que ellos se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para extinguir la comunidad, esa comunidad que de la herencia, ¿verdad? Entonces, van a realizar la partición, ¿verdad? Entonces, podríamos mencionar acá de que si en caso ellos no quieren terminar pues con esa indivisión, entonces continúan ellos siendo copropietarios, coherederos y copropietarios. Si quieren disponer del bien, pues tendrán que tener el consentimiento de las otras personas. Si se ponen de acuerdo voluntariamente, pues se aplica el artículo 1102 de su Código Civil y siendo pues los herederos mayores de edad, que no hay ausentes, no hay incapaces dentro de los coherederos, pues entonces ellos podrán disponer como de la mejor manera que les convenga de ese bien, ¿verdad? Si en caso hubieran ausentes o hubieran incapacitados, incapaces, entonces esa partición pues se hará a través de los representantes legítimos, representantes legales, ¿verdad? También podemos mencionar sobre esta última parte de que en cuanto de que si voluntariamente pues deciden terminar con esa indivisión, podemos mencionar entonces de que podríamos asociarlo a la capacidad que se tiene de suceder, ¿verdad? ¿Quiénes están, quiénes son los o cuál es la forma para suceder, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que se puede suceder por cabeza, o sea, por derecho propio, porque soy mayor de edad y formo parte de esos coherederos, entonces puedo aplicar el artículo 1102 de su Código Civil. Si en caso hay menores de edad, ¿verdad? Tenemos que resguardar el derecho del alimentista, ¿verdad? Tenemos que garantizarle los alimentos
a este menor de edad, ¿verdad? Entonces, para poder realizar la partición. También podemos mencionar pues esa partición o ese derecho que se tiene de suceder, de heredar, perdón, ese derecho para poder heredar en representación de, ¿verdad? Cuando el hijo o el causante pues ha fallecido y tiene varios hijos, ¿verdad? Tiene dos hijos, pero uno de ellos también ha fallecido, entonces el derecho de este hijo fallecido pues le corresponde a los hijos, ¿verdad? Entonces en este caso estaríamos hablando de los nietos. Los nietos podrían reclamar el derecho que le asistía en vida a su papá, ¿verdad? Entonces el abuelo, o sea, el causante, la partición pues se podrá dividir según la parte alícuota que les pudiera corresponder a los otros, ¿verdad? Otra de las fases del proceso sucesorio extrajudicial pues es la remisión del expediente, ¿verdad? Esta es una de las obligaciones que tenemos nosotros como notarios. Ya al momento de que ustedes pues vean jurisdicción voluntaria, pues se van a dar cuenta que una vez cumplidas pues todas las diligencias correspondientes, el notario remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Previamente, si es requerido, podrá proceder a efectuar pues, la partición de los bienes. El expediente finalmente pues, queda en poder del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Esta, una cuestión tal vez relevante a mencionar dentro de esta obligación que tenemos como notarios de remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, es de que no, la ley no estipula plazo, ¿verdad? Entonces, como en otras cuestiones que se tienen que hacer y que tenemos un plazo para realizar, cumplir esa obligación, ¿verdad? En este caso, pues no hay no hay un plazo establecido, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues tenemos que cumplir a cabalidad pues, todo lo que nos manda la ley, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a mencionar muy, muy a grandes rasgos, en términos pues muy generales, ¿verdad? De cómo se compone o qué es lo que debemos de realizar nosotros en un proceso sucesorio intestado extrajudicial, ¿verdad? Todos los casos nunca van a ser iguales, siempre van a tener pues un grado de complejidad, ¿verdad? Entonces siempre pues se nos va a presentar alguna que otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces lo que les puedo mencionar y que lo que me ha pasado a mí muy seguido, pues es la renuncia que hacen los otros herederos, ¿verdad? Los otros coherederos. Entonces, esa renuncia, y entonces lo único que les puedo orientar es esa repercusión que van a tener al momento de hacer la liquidación, ¿verdad? Y al momento en que el DICABI, pues le remita a ustedes el pago del impuesto, pues ahí les va a hacer el desglose de cuánto asciende el impuesto para de impuesto de legados y donaciones y de herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Según el grado de parentesco del familiar, ¿verdad? Respecto al causante, ¿verdad? Recordemos que entre más cerca está el presunto heredero del grado de parentesco con el causante, pues es menos el porcentaje que se va a aplicar en dicho impuesto, que es el 1%. Entre más alejados esté, pues va a ser más el impuesto, ¿verdad? Eso pues atendiendo a lo que estipula su ley de herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Entonces tenemos de que entre más lejos esté, ¿verdad?
pues va a pagar un 12%, puede ser, y según, entre más lejos esté del grado de parentesco y también el monto, ¿verdad? El monto del patrimonio a liquidar, ¿verdad? Entonces, según el valor de la masa hereditaria, pues así va a ser el porcentaje que se nos va a aplicar, ¿verdad? Entonces, si tenemos, en el supuesto caso que solo tenemos hijos, cónyuges o concubinos, ¿verdad? Esos concubinos previamente declarados en unión de hecho, ¿verdad? Entonces, si tenemos hasta un monto de 50 mil quetzales, se va a aplicar el 1%. Si es 100 mil quetzales, el 2%. Y si es mayor de 500 mil, vamos a aplicar hasta un 6%, ¿verdad? Y entre más lejos esté el grado de parentesco, pues vamos a pagar según el monto de la porción de cada heredero. Si es hasta 50 mil, un 12%. Y si es mayor de 500 mil, pues vamos a pagar hasta un 25%, ¿verdad? Entonces, según la ley de herencias, legados y donaciones, pues es lo que manda, ¿verdad? Y lo que faculta para poder realizar dicha liquidación. Entonces, las preguntas para finalizar pues nuestro tema y nuestra sesión del día de hoy pues son las siguientes. ¿Cuáles son los casos en que pueden ser rescindidas las particiones judiciales? Dos, ¿qué es la rescisión? Tres, ¿cuándo se aplica la partición suplementaria? ¿Es necesario rescindir la partición original? Cuatro, ¿cuál es la diferencia entre una partición nula y una partición anulable? Cinco, ¿cuál es el plazo para solicitar una nulidad en la partición hereditaria? Bueno, previo a finalizar, pues tenemos la información que hacerles llegar a ustedes, que tenemos exámenes finales sábado 6 de noviembre y 13 de noviembre, ¿verdad? Entonces, según pues el requerimiento de la universidad, es de que ustedes deben de estar solventes en sus pagos, ¿verdad? Y de igual manera, pues deben de consultar el horario, ¿verdad? El calendario de evaluación en la página web, ¿verdad? Correspondiente, y si no, cualquier situación o cualquier duda que pudieran tener, pues de igual manera estamos para servirles en el correo electrónico, ¿verdad? Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan un excelente día.